Esto es lo que gasto en un día estudiando en una universidad en Seúl, Corea. Para desayunar hice un par de huevos con croissants en la freidora de aire. Aunque hay otros días donde como en la cafetería de la universidad. Desayuno es tipo buffet y cuesta solamente 1.000 won. Al salir de casa, fui a la tienda de conveniencia a comprar un Gatorade para mantenerme hidratada mientras estudio. Como vivo tan cerca de la universidad, no gasto dinero en transporte, así que simplemente cruzo la calle y ya estoy en este edificio al que vine a una de las salas de estudio para repasar los temas que tenía que ver. Todas las instalaciones de la universidad, incluyendo estas salas de estudio, son totalmente gratis para los estudiantes. Lo único que hay que hacer es pasar con la tarjeta de estudiante para poder entrar. Aunque he de decir que durante el tiempo de exámenes a veces se llena demasiado y mucha gente prefiere ir simplemente a una cafetería o lo que sea para estudiar. Estuve toda la mañana estudiando y viendo una clase pregrabada que un profesor había dejado. Llegó el momento de mi primera clase del día. Para quienes no saben, yo estudio Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales acá en Corea. Esta clase va sobre el Congreso y política y yo me compré unas galletitas mientras llegaba la hora del almuerzo porque ya tenía hambre. Para el almuerzo comí esta sopita de arroz que le llaman chuk. El mío era de carne y vegetales y me encanta esta sopa. Luego fui a una de las oficinas administrativas de la universidad porque me tenían un regalito. Hubo un concurso por redes sociales, lo gané y estaba reclamando esto que era un aromatizante. Esta es una sala de estudio únicamente para mujeres. Yo entré el otro día y tenían pastillas para cólicos menstruales y toallas higiénicas. Este día no tuve que pagar por la cena, ya que uno de los clubes los que soy parte estaban regalando una hamburguesa y tecito. Las clases continuaron y yo tenía hambre, así que también me comí un ramen. Y así acabó mi día. Sígueme para conocer más de mi vida en Corea.